El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo. Con el presbítero Juan Duque. Hoy, 6 de octubre, la Iglesia recuerda a San Bruno, fundador de los cartujos. Bruno significa fuerte como una coraza o armadura metálica. Este santo se hizo famoso por haber fundado la comunidad religiosa más austera y penitente, los monjes cartujos, que viven en perpetuo silencio y jamás comen carne ni toman bebidas alcohólicas. Nació en Colonia, Alemania, en el año 1030. Desde joven demostró poseer grandes cualidades intelectuales y especiales actitudes para dirigir espiritualmente a los demás. Ya a los 27 años era director espiritual de muchísimas personas importantes. Uno de sus dirigidos fue el Papa Urbano II. Ordenado sacerdote, fue profesor de teología durante 18 años y canciller del señor arzobispo. Pero al morir este, un hombre indigno llamado Manasés se hizo elegir arzobispo de esa ciudad, y ante sus comportamientos tan inmorales, Bruno lo acusó ante una reunión de obispos y el sumo pontífice destituyó a Manasés. Le ofrecieron el cargo de arzobispo a nuestro santo, pero él no lo quiso aceptar, porque se creía indigno de tan alto cargo. El destituido, en venganza, le hizo quitar a Bruno todos sus bienes y quemar varias de sus posesiones. Dicen que por aquel tiempo oyó Bruno una narración que le impresionó mucho. Le contaron que un hombre que tenía fama de ser buena persona, pero que en la vida privada no era nada santo, cuando le estaban celebrando su funeral, habló 3 veces. La primera dijo: "He sido juzgado". La segunda: "He sido hallado culpable". La tercera: "He sido condenado". Y decía que la gente se había asustado muchísimo y había huido de él, y que el cadáver había sido arrojado al fondo de un río caudaloso. Estas narraciones y otros pensamientos muy profundos que bullían en su mente llevaron a Bruno a alejarse de la vida mundana, en un sitio bien alejado de todos, teniendo todavía abundantes riquezas y gozando de la amistad de altos personajes y de una gran estimación entre la gente, pudiendo, si aceptaba, ser nombrado arzobispo. Bruno renunció a todo esto. Se fue de monje al monasterio de San Roberto, pero luego sintió que aunque allí se observaran reglamentos muy estrictos, sin embargo, lo que él deseaba era un silencio total y un apartamiento completo del mundo. Por eso dispuso irse a un sitio mucho más alejado. Iba a hacer una nueva fundación. San Hugo vio en un sueño que 7 estrellas lo conducían a él, hacia un bosque apartado, y que allá construían un faro que irradiaba luz hacia todas partes. El día siguiente llegaron Bruno y 6 compañeros a pedirle que le señalara un sitio muy apartado para ellos, dedicarse a la oración y a la penitencia. San Hugo reconoció que en ellos estaba la premonición de su sueño y los llevó hacia el monte que había sido indicado en su visión. Aquel sitio se llamaba Cartuja y los nuevos religiosos recibieron el nombre de cartujos. San Bruno redactó para sus monjes un reglamento que es quizás el más severo que ha existido para una comunidad: silencio perpetuo, levantarse a medianoche a rezar por más de una hora, a las 5:30 de la mañana ir otra vez a rezar a la capilla por otra hora, todo en coro, lo mismo a mediodía y al atardecer, nunca comer carne ni tomar licores, recibir visitas solamente una vez por año, dedicarse por varias horas al día al estudio o a labores manuales, especialmente a copiar libros, vivir totalmente incomunicados con el mundo. Es un reglamento propio para hombres que quieren hacer gran penitencia por los pecadores
y llegar a un alto grado de santidad. San Hugo llegó a admirar tanto la sabiduría y santidad de San Bruno que lo eligió como su director espiritual. Cada vez que podía se iba al convento de la Cartuja a pasar unos días en silencio y oración y a pedirle consejos al santo fundador. Lo mismo lo hizo el conde Rogerio, quien desde el día en que se encontró con Bruno, la primera vez sintió hacia él una veneración tan grande que no dejaba de consultarlo cuando tenía problemas. Y aún se cuenta que una vez San Rogerio le tenía preparada una trampa para matarlo. En sueño se le apareció San Bruno a decirle que tuviera mucho cuidado y así logró librarse de aquel peligro. Por aquel tiempo había sido nombrado Papa Urbano II. Había sido discípulo de Bruno y al recordar su santidad y su gran sabiduría, su don de consejo, lo mandó ir hacia Roma a que le sirviera de consejero. Esta obediencia fue muy dolorosa para él, pues tenía que dejar su vida retirada y tranquila de la Cartuja para irse a vivir en medio del mundo y sus afanes, pero obedeció inmediatamente. Es difícil calcular la tristeza tan grande que sus monjes sintieron al ver partir para tierras lejanas. Varios de ellos no fueron capaces de soportar su ausencia y se fueron a acompañarlo a Roma. Entonces el conde Rogerio le obsequió una finca en Italia y allá fundó el santo un nuevo convento con los mismos reglamentos de la Cartuja. Los últimos años del santo los pasó entre misiones que le confiaba el sumo pontífice y largas temporadas en el convento dedicado a la contemplación y a la penitencia. Su fama de santo era ya muy grande. Murió el 6 de octubre del año 1101, dejando en la tierra como recuerdo una fundación religiosa que ha sido famosa en todo el mundo por su santidad y austeridad. Que Dios nos conceda como Él ser capaces de apartarnos de todo lo que es mundano y materialista y dedicarnos a lo que es espiritual y lleva a la santidad.